Mediante un patrullaje realizado por funcionarios del Humedal Nacional Terraba Sierpe, del Parque Nacional Marino Ballena del SINAC, se logró encontrar un grupo de turistas que había ingresado de manera ilegal al sector de Piñuelas. Por esta acción, sumada a que el Parque Nacional aún no se permite la visita de turistas por Decreto Nacional de Emergencia Nacional, se procedió a detenerlos. Gracias a la ayuda y trabajo en conjunto de los funcionarios del SINAC, Fuerza Pública, de la Delegación de OSA y la Policía de Tránsito de Palmar Norte, se realizó el retiro de las placas a dos automóviles todoterreno. Además, se les impuso una medida cautelar administrativa, por lo cual no podrán volver al lugar. Carlos Gutiérrez, administrador del Humedal Terraba Sierpe, indicó que una vez que a un turista se le realiza una medida cautelar administrativa en un área silvestre protegida, ese no puede acercarse al sitio nuevo. En los parques nacionales se manejan listados de personas con ese estatus y si son encontrados en reincidencia se exponen a ser llevados a la fiscalía y quedar a las órdenes de un juez, por lo cual se llama a la población a seguir las indicaciones de las autoridades de salud y no visitar de manera ilegal áreas silvestres protegidas. SINAC recuerda a los turistas nacionales y extranjeros que el ingresar a las áreas silvestres protegidas por senderos no autorizados es ilegal y contraproducente para su salud. Actualmente existen 26 áreas silvestres protegidas abiertas para la visitación y que cuentan con los protocolos de salud e instalaciones necesarias para garantizar una mejor experiencia. En la zona sur del país, aún ninguna área se mantiene abierta.